govern de la ciutat de Barcelona ens agrada parlar i fer en relació a una concepció de Barcelona entesa com una Barcelona en transició, com una Barcelona que vol contribuir a crear condicions que apuntin a la solució de les problemàtiques de caràcter sistèmic i estructural que tenim com a ciutat. Per això ens agrada parlar d'una Barcelona en transició en relació a un nou model socioeconòmic i quan parlem d'un àmbit d'intervenció nou en termes polítics d'economia social i solidària a l'Ajuntament de la Ciutat de Barcelona, hem de parlar també de la necessitat de visibilitzar el sector aportant credibilitat a aquest sector i, òbviament, visibilitzar també la nostra acció política. Hem de donar cabuda a noves formes, eh, com per exemple eh, aquesta nova forma, que, de, de, aquest concepte emergent que s'està treballant a Europa del quart sector. No? Eh, s'està parlant justament de l'emergència d'aquest tipus d'organització híbrida que es diu que configuraria el quart sector, que sabeu que el que fa és que suma dins de la seva governança els tres sectors clàssics, que són el sector públic, l'administració, el sector privat, que és l'empresa mercantil, i el tercer sector social. Aquest concepte, que també està lligat a l'aparició la, de noves organitzacions, com les que us deia del quart sector, el de territori socialment responsable, és un constructe que sabeu que ha sorgit eh, recentment, però que en poc temps ha aconseguit una significativa difusió. I és que es basa fonamentalment en la corresponsabilitat, és a dir, que tots els factors afectats per l'acció de govern o afectats per la vida quotidiana pels problemes socials, etc, es posen en situació de corresponsabilitat per tractar de solucionar aquests problemes. Els factors que el defineixen, per tant, són doncs, els de l'economia solidària, desenvolupament sostenible, responsabilitat social, ciutadania responsable i apoderada, democràcia de proximitat, policentrisme, multilateralitat, és a dir, tots aquests conceptes que en realitat ens estan denotant un nou paradigma de govern que tenden a promoure la participació i, sobretot, com us deia, la corresponsabilitat. El Chantier de l'Economia Social, l'organització per la qual treballo, Es un poco, nosotros decimos un, una organización de tercer nivel, porque hay en Quebec ahora redes sectoriales que pueden ser eh, todas las guarderías eh, están bajo una red, las empresas de inserción están en una red, las empresas adaptadas están en una red. También hay redes territoriales, en cada región de Quebec, eh, del Quebec hay una red que agrupa las empresas del territorio y las organizaciones de apoyo tipo financiación, eh, apoyo técnico, etc. La misión del Chantier, como decía, es de concertar a los actores, promover la economía social y desarrollar eh, nuevas herramientas o políticas que pueden ayudar a todos los sectores. Si vamos un poco con el, las características del movimiento, en, en, de forma general de la economía social en Quebec, eh, creo que la primera parte es el reconocimiento del gobierno de Quebec que existe y que contribuye contribu oh, yeah. um, a la sociedad y también eh, importante es la, la, el reconocimiento de los movimientos principales, movimientos sociales de, de Quebec. Como seguramente saben, nuestra alcalde, que fue elegida en 2014, se llama Anne Hidalgo y cuando y estableció una hoja de ruta muy ambiciosa para la economía social y solidaria. Era un eje muy importante de sus orientaciones políticas y ella dijo, quiero, la estoy citando, que París se convierta en la capital mundial de una economía que impulse los valores de innovación social, de transición ecológica y que sea respetuosa del medio ambiente. La ciudad de París está favoreciendo los viveros de empresas. Y el acompañamiento de las empresas sociales, de las uh, startups uh, que sean punteras en innovación social. París está trabajando, hoy está estudiando la posibilidad de creación de una moneda local. Um, monedas local com complementarias. No sé si existen en Barcelona. Sí, existe. Podemos reflexionar juntos. Conocen, por lo tanto, el sistema de las monedas locales complementarias que permiten consumir exclusivamente productos locales. Una de las innovaciones de Añedalgo fue que cada año los parisinos puedan proponer proyectos de inversión para su barrio, son agondísimos, o para la ciudad de París. Y 5% del presupuesto de, la, de inversión de la ciudad, o sea, 15%. 500 de milions d'euros, està dedicat a aquests projectes. Un, un dels reptes que veiem és que, és que, i que pot ser un element comú en molts dos moviments, és anar amb compte amb les, amb les barreres eh, socioeconòmiques i culturals. És a dir, eh, en molts d'aquests moviments es corre el risc de generar bombolles fins a cert punt elitistes, no? Eh, no? de gent hipermotivada amb un nivell cultural bastant alt i, i que llavors estem generant els nostres microcosmos però no som capaços d'arribar a respondre a les necessitats de la gent que passa més necessitat, no? les classes més empobrides. I l'altra d'aquestes aproximacions top-down ve més des de conceptes com economia circular, innovació social, que són idees que venen molt de, de, de think tanks i que venen també de, no? per exemple, de la Unió Europea, i cada cop et diuen ara el que es porta és la innovació social, o ara el que es porta és a això, l'emprenedoria social, o... bueno, són conceptes que aterren i que com que són tan vagues i són tan interpretables des de diferents visions polítiques, normalment corren el risc de ser més, més, tendir més a ser assimilats per al relat dominant que no pas a ser algo abraçat per a la gent diem que treballa des de fa més temps en, en, en proposar alternatives econòmiques des del territori. No? A la economía solidaria se puede entrar desde la convicción o desde la necesidad y esto hay que entenderlo. Muchos de nosotros por lo general somos los convencidos de la economía solidaria, somos los militantes, somos los que estamos pensando permanentemente en cómo realizar experiencias para lograr este bueno, eh, concretizar esos viejos sueños y esas viejas aspiraciones. Sin embargo, a la economía solidaria también se entra desde la necesidad. Y yo por lo general. Estoy trabajando mucho más con los sectores que por necesidad recurren a la economía solidaria que por convicción. Me estoy refiriendo a los sectores desplazados de la economía. Me estoy refiriendo a los sectores eh, más vulnerables. Me estoy refiriendo a los trabajadores que del, de la noche a la mañana se quedan sin su lugar de trabajo y solamente pueden recurrir a la autogestión para, eh, para conservar un ingreso eh, que logre sustentar a su familia. Gracias a que sentimos empatía por los demás, que podemos ponernos en los zapatos del otro, es que podemos ser solidarios. Y hay muchos actos de nuestra economía cotidiana que están basados justamente en la empatía, en la solidaridad, en el poder ponerme en los zapatos del otro. Y cuando esos meros actos cotidianos logran dar un paso más e institucionalizarse en una experiencia concreta y en una organización, ya pasamos de la solidaridad en la economía a la economía solidaria. Lo primero, decir bueno, que la economía feminista es rupturista en el sentido y transformador y, con, y, con, y digamos con una... Mmm, con una orientación o con un fin principalmente transformador, en el, segundo, en el sentido que no se trata simplemente de un agregue mujeres y mezcle, Tú, no es simplemente integrar a las mujeres en el análisis eh, convencional, sino realmente es, eh, digamos, cambiar la manera de mirar, la manera de preguntar eh, y, de, y de pensar lo, lo, los temas económicos, incluso las fuentes, eh, los indicadores, eh, eh, todo, y con vistas a incidir en la transformación social. No, la idea no es que todas las mujeres entremos en la horma masculina o la horma de, de lo económico, entre otras cosas porque iríamos a una sociedad suicida. Cuando estamos cuidando de, de la abuela o el abuelo, pues estamos realizando un trabajo porque eh, ese, esa misma actividad eh, la podría llevar a, se la podría llevar a cabo en una institución por La que nosotros pagáramos o el Estado pagara en forma de, de servicios públicos o contratara a una tercera persona, etcétera, etcétera. ¿no? Por tanto, podría haber una relación mercantil. Una de las de, de las aportaciones principalmente de, de, de la economía feminista ha sido, digamos, el eh, agrandar las, eh, eh, las fronteras de, de, de lo económico más allá del mercado, que esto es lo que yo decía, bueno, pues que, que de alguna manera tiene eh, bastante que ver con. Con, con la economía eh, eh, plural. ¿no? Si hemos asumido el gobierno de la ciudad de Barcelona con una voluntad explícita de transformación socioeconómica, esto tiene, debería tener consecuencias. Comporta que eh, el planteamiento de políticas públicas desde lo local eh, en cuanto a economía social y solidaria trascienda la concepción de la economía social única y exclusivamente como instrumento de carácter paliativo asistencialista. No es posible lo económico desde este punto de vista sin la incorporación transversal sistemática en atención a la reproducción de la vida en todos sus sentidos de los aportes de la economía feminista y de la economía ecológica. El Ayuntamiento de Barcelona es uno de los principales compradores de la ciudad de Barcelona. Nos movemos en, en un abanico que oscila entre los 600 millones de euros y los 2.000 millones de euros. Debemos caracterizar, y lo estamos haciendo, y de hecho lo vamos a presentar el próximo lunes, todo lo referente a la incorporación de cláusulas sociales para la compra y contratación pública. La contratación pública responsable parece que es el tema en estos momentos, el tema de moda. Y, y bueno, sí que de decir que en ese sentido... Eh, en ese sentido, yo creo que en esta materia estamos viviendo claramente un cambio de paradigma. ¿no? Cuando hablábamos de, de introducir cláusulas sociales en los contratos públicos, bueno, pues nos decía que eso era imposible, que las cláusulas sociales eh, iban contra la libre concurrencia. Eh, que era casi imposible introducir una cláusula social y verificar su, su cumplimiento. Lo cierto es que, pues eso, que esa realidad en los últimos años ha cambiado mucho y yo diría que en eso ha sido clave eh, la, bueno, la nueva directiva de contratación que se aprobó en el año 2014, la directiva eh, 2014-24. Eh, que bueno que ya eh, sí que deja claro que la contratación pública eh, ya no es un fin en sí misma, ¿no? sino que es una herramienta que tenéis las administraciones públicas para eh, bueno, pues conseguir vuestros fines y valores fundamentales que no son otros que la cohesión social, la redistribución de la riqueza, la igualdad y la justicia. La crisis financiera internacional ha devastado incluso la tranquilidad interna del sistema político. Nadie se crea a nadie. La población eh, ha hecho votar y, y emerger alternativas no oficialistas. Es decir, Cánovas y Sagasta ya no pueden alternar el poder porque la población no se los cree. Por tanto, hay una crisis de identidad representativa. ¿Y dónde hay la confianza? En el municipalismo. ¿Y dónde está la responsabilidad social corporativa hoy? ¿Dónde está el impulso de la directiva de contratación pública con contenido social? En el municipalismo. Es la parte de, la, de los poderes públicos en los cuales, creo yo, el ciudadano aún confía. Y ahí nace, antes lo comentábamos, ahí está el movimiento de incorporación en la contratación pública municipal de las consideraciones sociales. soy administración pública. no. Hago una, un nuevo enfoque estratégico en algunos elementos. si no queremos hablar de cambio de paradigma, y digo pues yo quiero, un, quiero proveedoras que de alguna manera contribuyan a, a, mis, a mis objetivos de políticas públicas, sociales, ambientales, etcétera. Y quiero proveedoras que, que puedan contribuir a ello, que no me, simplemente me aprovisionen de, de eso que necesito, un servicio o un producto. Por tanto, eh, eh, voy a buscar eso. Y ahora me pongo en el lado de la economía social y solidaria. Y digo, yo soy actor económico productivo y necesito un cliente, o necesito clientes que valoren mi modelo productivo y todas mis características específicas en términos sociales y ambientales y de gobierno. Y dices, ostras, pues aquí tenemos el matching, ¿no? Sí que teniendo en cuenta que la contratación pública responsable, como otros elementos en algunos momentos, no pueden ser la forma de decir, no te preocupes si hacemos más pequeño el Estado o si reducimos los servicios públicos y, y trabajamos más sobre la idea de externalizaciones, porque como lo vamos a hacer desde la compra pública responsable, pues todo está bien y al final, sí, no, una cosa no quita la otra. Cuando llegamos a Madrid en en junio del año pasado, nos encontramos con que 1500 millones de euros estaban dedicados a la contratación y a la compra pública en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta de que ahí teníamos un instrumento muy potente para incentivar e impulsar las políticas públicas y que realmente era ahí donde teníamos que intervenir. Nos damos cuenta de que los pliegos son un instrumento fundamental de transformación social. Los pliegos ahora mismo, los pliegos de contratación están sirviendo o servían únicamente para Blindar los derechos de las empresas sobre nuestros derechos sociales y ahora teníamos que revertir ese proceso. Nuestras cláusulas no salen primero de la participación ciudadana. Nuestras cláusulas salen primero de la participación de los funcionarios que las van a poner en marcha. Quien, quien primero contamos en el Ayuntamiento de Sevilla fue con los jefes de servicio de todo el Ayuntamiento de Sevilla que tuviese que ver con las contrataciones dentro del Ayuntamiento de Sevilla. Una vez que ya tenemos a todos los jefes de servicio del ayuntamiento completamente volcados en sus cláusulas sociales, ya no son de, ni del partido político ni del pleno, son sus cláusulas sociales, es cuando las hacemos extensivas al resto de la sociedad. Al personal municipal, público, funcionarial. Pues bueno, tiene que saber la ley de procedimiento administrativo, tiene que saber la ley de contrato, la ley presupuestaria. Si encima en función de qué sector de actividad, pues tiene que conocer las respectivas sectoriales, de urbanismo, educación, servicios sociales. Pero encima ahora le metíamos un tercer nivel de lenguaje, la compra pública. ¿Cómo iban a asumir eso? Pues eso lo hemos hecho con formación, lo hemos hecho con jornada, lo hemos hecho con sensibilización. de acuerdo. De tal manera que nuestro papel ha sido el de nuestra oficina, ha sido de facilitadores. Nosotros sí que hicimos hincapié, un poco por saber de dónde venimos en el Ayuntamiento de Valencia, pues introducimos una cláusula anticorrupción. ¿Vale? Y la cláusula anticorrupción, está claro que la ley de, de contratos del sector público ya establece la prohibición de contratar, pero nosotros introducimos una novedad y fue una cláusula de resolución de contrato cuando, teniendo un contrato en vigor, una empresa haya sido condenada por, en sentencia firme por delito. Lo importante es lanzar el mensaje político a la ciudadanía y al sector empresarial de que estamos vigilantes y de que la Administración Pública, sobre todo desde el ámbito local, vamos a estar vigilantes para que cumplan unos, unos mínimos éticos. éticos. això eso es muy importante porque a veces el principio de precaución, la, la coerción en aquest sentido de que las empresas se lo piensen es muy importante. Un potser de les grans mentides del, del neoliberalisme és aquesta idea de que els mercats poden funcionar al marge de les institucions públiques, quan les institucions públiques permanentment estan intervenint per generar als mercats. La qüestió és com s'intervé, al servei de qui, al servei de quines necessitats... És a dir, l'economia que tenim ja és una economia plural. però nosaltres el que defensem és una economia plural que sigui una economia plural transformadora. I aquí un de les, de, de, dels objectius que tenim, i per això el dilluns presentarem finalment no, la, la guia de contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona, aquí tenim diferents reptes. El primer, segurament, és intentar que la contractació pública no vagi a les grans empreses de sempre, que no vagi a les grans corporacions de sempre, i per tant poder obrir la contractació pública doncs, a petites i mitjanes empreses, al món cooperatiu, etc. Aquest és un gran repte. I després, naturalment, el repte que en aquesta contractació pública doncs, es puguin respectar drets socials, drets ambientals bàsics... I tenim l'obligació des dels ajuntaments, també des de les ciutats, hem doncs de buscar totes les eines al nostre abast per, per, fer aquests canvis. Nosaltres de la nit al dia ni acabarem amb el capitanisme financiaritzat, eh, ni tindrem no, una, la, la, societat reconciliada en la que tot sigui harmònic i desapareixin les desigualtats i tal, però tenim el deure de fer servir doncs, aquestes, aquestes trinxeres institucionals per impulsar aquests canvis.